para cualquier idea que tengamos, cualquier proyecto, ponerlo en funcionamiento. A Pepe Espósito, porque ha hecho un trabajo increíble, la verdad, que es que yo no lo he visto y lo he visto ahora, y tanto Pepe como Jero y Leo, sí, el trabajo que han hecho ha sido sublime. A Pymes se ha sumado con su empresa que tiene de hostelería, y este es el segundo año que hacemos la Feria de la Tapa. El primero fue una experiencia piloto, pero ahora ya pues vemos que el tema está mucho más consolidado, participan muchos más establecimientos de hostelería, la oferta gastronómica va a ser increíble, va a haber muchas sorpresas en la calle, y encima el comercio, pues el 27, que es sábado por la tarde, va a abrir y también os va a dar muchísimas ofertas y muchísimas sorpresas, actuaciones y demás, que eso ya mejor dejarlo que lo vaya en la calle, que no lo voy a decir todo. Por tanto, espero que vosotros le deis la difusión que este evento se merece, porque tenemos todos claro que los pilares de la economía linense son comercio, hostelería y nuestro Gibraltar, que lo tenemos ahí, y eso todos tenemos que ser conscientes de ello, y es de los sectores económicos que tenemos que potenciar.